Muy bien, entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Vamos a iniciar una nueva clase de matemática el día de hoy. Chicos, saben que el día lunes hemos tenido clases y muy posiblemente que el día lunes tampoco tengamos clases. Bien, porque es el día de maestro. Así que la próxima semana, mañana vamos a tener RM, ¿no, chicos? A partir de la próxima semana, las clases de RM van a ser clases de matemáticas nomás, ya que no vamos a tener clases de matemáticas ya 2 horas más. Entonces, en la próxima semana, en la clase de RM, vamos a hacer matemáticas. La de mañana sí, ya tenemos programado. Bien, listo, chicos, vamos a empezar. A ver, nosotros hemos conocido diversas operaciones, ¿no? Y dos de ellas son la multiplicación y división. Bien, justamente esas operaciones, a ver, vamos a ver, Josué, muéstrame tu llaverito. Sí, profesor. Llavero. Llaverito. Okay. Angelina, muéstrame tu llaverito. Nada. Nicole Castillo, muéstrame su llaverito. A ver, muéstrame su llaverito. Aquí está, profesor. Silvia Ragnan, su llaverito. Alejandro Nicole. Cárdenas, llaverito. A ver, muéstren. Muéstren. A ver, muestra. Camila, su llaverito. Kiara, muy bien. Misael, su llaverito. Trillo. Profesor, yo le expliqué a usted cuando lo llamamos. Ya, Trillo. Asher Fajardo. Leonardo, su llaverito. Miguel Sega, su llaverito, muy bien. Angeli González, Josías Devoto, tu llaverito. Juan Pedro. Bien. El llaverito se les dio para que ustedes puedan aprenderse la tabla de multiplicación. Hasta el 11, inclusive creo que está. Muy bien, gracias. Gracias a los profesor, que... yo tengo hasta el 12. Hasta el 12. Bien, chicos, ¿por qué? Porque eso nos va a servir para la división y también para el tema de hoy día. Bien, el tema de hoy día, chicos, tengan a su mano sus llaveros. El llavero, como les vuelvo a repetir, es para que se aprendan la tabla. Si bien es algo que lo pueden llevar, ¿no es cierto? En su cartuchera, o bueno, digamos, en su tenerlo ahí prendido en algún sitio y lo tengan a la mano, es para que ustedes aprendan la tabla. Bien, el tema de hoy día tiene que ver justamente con la multiplicación y división, que es la operación inversa, ¿no? Lo contrario a multiplicar es dividir. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a multiplicar y dividir. El tema de hoy día, chicos, es múltiplos y divisores. Vamos a saber qué cosa es un múltiplo de un número y qué cosa es un divisor de un número. Cuando yo hablo de múltiplo, escuchen, chicos, escuchen lo que les digo. Cuando yo hablo de múltiplo, como la palabra lo indica, voy a utilizar la multiplicación. Y cuando yo hablo de divisores, lógicamente voy a utilizar la división. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué cosa es un múltiplo? Todos, atención, vamos a ver qué cosa es un múltiplo, profesor. Son los números que resultan de multiplicar, ahí está la palabrita, multiplicar, ¿no es cierto?, un número por el conjunto de los números naturales. Es decir, yo voy a multiplicar, me van a decir, a ver, ¿cuáles son los múltiplos de 7? Yo tengo que multiplicar 7 por 0, que es el primer número natural, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, y así sucesivamente. Y ahí se va a ir ordenando el conjunto de los múltiplos de un número. ¿Qué, entonces, qué cosa es múltiplo? Multiplicar por los números naturales. ¿Ya? Múltiplos es multiplicar por los números naturales. A ver, veamos, chicos. Observen. Acá tengo el 2, que es el primer número que vamos a tomar. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 2?
A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Espérense un ratito. Espérense. Acá me falta. Ya. Yo debo multiplicar por los números naturales. Chicos, yo debo multiplicar por los números naturales. ¿Ya? Por 0, por 1, por 2, por 3, para saber cuáles son los múltiplos. Vamos a empezar con el primero. Los múltiplos de 2, ¿cuáles son, profesor? A ver, empecemos. 2 por 0, 0. Perdón. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. ¿Vieron? Esos serían los múltiplos. Y así sucesivamente. 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8. Y para eso debo saber mi tabla. Bien, chicos, pero miren, hay otra manera de hallar los múltiplos. Observen, ojito. ¿Qué tal si empiezo con el 0? Estoy empezando con el 0 y comienzo a sumar de 2 en 2. Y hallo también los múltiplos de 2. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14. Esta es otra manera de hallar los múltiplos. Bien, bajo un patrón, que es el número que me dan, el 2. ¿No? Sumo más 2, más 2, más 2 y hallo todos los múltiplos. Pero, como dice acá, hay que multiplicar por todos los números naturales para hallar los múltiplos. A ver, vayamos a los múltiplos de 3. Chicos, todos, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21. Tenemos que saber la tabla, chicos. ¿Ya? Tenemos que saber la tabla. A ver, los múltiplos de 4. A ver, chicos, acá igual, un ratito, antes de 4. Acá igual, si yo sé que el 0 empieza, voy de 3 en 3. Más 3, porque el número es 3. Más 3, más 3, más 3. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. A ver, vayamos, chicos, a los múltiplos de 4. Múltiplos de 4, chicos, ojo. Ah, perdón, me olvidaba. Cuando ustedes pongan múltiplos, se pone así. M, múltiplos de 2. M, múltiplos de 3. M, múltiplos de 4. M, de múltiplo de 5. A ver, empecemos, chicos, todos. Ayúdenme. El primer múltiplo, ¿cuál sería? Cero. Cero. Cuatro. Cuatro. Ocho. Doce. 4 por 4, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 9, 32, 36, y así sucesivamente. Ahora la del 5, múltiplo de 5, múltiplo de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Todos los múltiplos. Y así podríamos sacar los múltiplos de 6, de 7, de 8. ¿Cómo vayan los múltiplos? Multiplicando por los números naturales. Si a mí me dicen múltiplo de 9. 9 por 0, 0. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la manera de hallar los múltiplos. Ahora vayamos a qué cosa es divisores. Ya sabemos qué es múltiplos. Divisores viene de la palabra división. De la operación división. Miren. ¿Qué son los divisores? Son los números que dividen, son los números que dividen exactamente a otro número, es decir, no deja residuo.
Es decir, para que yo sea divisor, yo soy el divisor, debo dividir exactamente a un número. Si no lo divido exactamente, entonces yo no me llamo divisor. No me llamo divisor. Para que yo me llame divisor, debo dividir exactamente. Es decir, no debe haber residuo. Vayamos. A ver, divisores, acá le he puesto dos números. Miren, chicos, el 9 y el 12. Dos números. Vamos allá primero los divisores de 9. A ver, ¿cuál sería el primer divisor del número 9? El 1. Empezamos por el 1. 9 entre 1. 9. 9. 9 por 1, 9 y me queda 0. Ah, ya. Entonces el 1 es divisor. Vayamos ahora. Pero para que sea divisor, como es exacto, este 9 puede venir arriba y el 1 va abajo. Entonces, yo puedo dividir 9 entre 9. También es exacto. Bien, también es exacto. Miren, chicos, 9 entre 9, 1, 9, 0. Pero, chicos, para no estar haciendo esto, yo les recomiendo una cosa. Escuchen, ojo, ojito, ojo, ojo. Para que no estén haciendo, una vez que yo divido, el otro también es divisor. Entonces pongo acá 1 por 1 por 9. Ahí tengo ya dos divisores, porque 1 por 9 es 9. A ver, ¿el 2 será divisor? ¿El 2 no será divisor? Chicos, pregunta. No, no, porque no lo divide exactamente. Acá sería 4. El 3. El 3. No. El 3. El siguiente es el 3. ¿No? 9 entre 3. 5. 3. 3 por 3, 9. 0 de residuo. Entonces el siguiente es 3. Sí, perdón. También. El siguiente es 3. Pero el otro es 3 por 3. Y ya no hay más. Porque el 4 no divide. El 5 ya no. Ya se pasó la mitad del 9. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 9? Vamos a colocar acá. Divisores de 9. ¿Cuáles son los divisores de 9, chicos? A ver, veamos. 1. 1. ¿Qué más es divisor de 9? 9. Y 9. Ahí están los 3 divisores de 9. ¿Ya? 9 tiene solamente 3 divisores. No, no hay otro número que lo divide exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Dividir entre los números y hallar esta tablita. Esto lo leen así, para arriba, y ver. 1, 3, 9 son los divisores. Vayamos al siguiente número. Vayamos al siguiente número, chicos. El 12. A ver, 12 siempre se empieza por el 1. Chicos, siempre se empieza por el 1. 12 entre 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 entre 1? Chicos, 2 entre 1 es 12. ¿Cuánto queda de residuo? 0. Ah, ya. Entonces el 1 es un divisor. El 1 es un divisor, pero a la misma vez el otro también es divisor. 1 por 12 es 12. Así que ese también es divisor. ¿Qué otro? A ver, continuemos. Ya hemos hecho con el 1. ¿Qué número sigue el 1? ¿Qué número sigue? 2. 2. A ver, dividamos 2 entre 2. 6, te sale, profesor. ¿Es exacto o no? Sí. A ver, 2 entre 2 es 6. 6. 12. Sí, es exacto. Entonces el 2 también es divisor. Pero ¿2 por cuánto? 2 por 6. 6. ¿Cuántos divisores ya tengo hasta ahorita? 4. 4. A ver, continuemos. ¿Qué otro número divide al 12? 3. 3. A ver, 3 por qué número es 12? 4. 4. Por 3, 12. 0. Entonces, otro divisor es el 3. Por 4. Por 4. Después del 3 sigue el 4, pero ya lo tengo. Así que todos estos son los divisores. ¿Cuántos divisores tiene el número 12, chicos? ¿Cuántos divisores 6. Tiene? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Y lo coloco acá. 1, 3, 4, 6, 12. Solamente estos números
los divide exactamente al 12 y por lo tanto se llaman divisores. El 5, si es que viene el 5, ¿será divisor del 12? No, porque no lo divide exactamente. ¿Listo, sí, chicos? Entonces ahí tenemos ejemplos. Profesor, falta el 2, falta el 2. Ah, verdad, falta el 2 acá. Falta el 2, muy bien, gracias. Está muy atento el niño, muy bien. Claro, falta el 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tiene 6 divisores. Ahora, chicos, antes de pasar, acá ya hay unas propiedades. A ver, ahí tienen, ya sabemos que es múltiplo cuando lo multiplico por los números naturales. Y para que hallar los divisores, yo debo dividir entre los números a partir del 1 y ver que esa división sea exacta. ¿Bien? 1, 3, 9 son los divisores de 9. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Chicos, quiero que vean algo. Ayúdenme, porque de acá vamos a hacer propiedades. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es el múltiplo? Hay un número que es múltiplo de todos los números. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese número? ¡Uno! ¿Cuál es ese número que es múltiplo de todos los números? Ahí lo tienen. ¿Qué es lo que se está repitiendo en todos estos? ¡Cero! Chicos, primera propiedad. El cero, el cerito, es el múltiplo de todos los números. ¿Ya? Acuérdense. El cero, miren, este cerito, miren, es múltiplo de todos los números. Múltiplo de 6, empecé siempre con el 0. Entonces el 0 es múltiplo de todos los números. Ahora, siguiente propiedad. A ver, siguiente propiedad. Un número siempre es múltiplo del mismo número. Miren, el 2 es múltiplo de 2. El 3 es múltiplo de 3. El 4 es múltiplo de 4. El 5 es múltiplo de 5 y así sucesivamente. Entonces, todo número es múltiplo del mismo número. Por ejemplo, 8 es múltiplo de 8. 15 es múltiplo de 15. ¿Vieron? Entonces, todo número es múltiplo del número. Y ahora, tercera propiedad y última de los múltiplos. Pregunto, a ver, ayúdenme. ¿Cuántos múltiplos existen? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántos múltiplos existen? ¿Infinitos? ¿Infinitos? Infinitos, claro, porque nunca termina, ¿no? Acá multiplico por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 1 millón, por 2 billones, no sé. Entonces, los múltiplos son infinitos. Ya, escuchen, acuérdense. Los múltiplos de multiplicación son infinitos. Vayamos ahora a los divisores. Ya vi tres propiedades. La primera propiedad, el cero es múltiplo de todos los números. Segunda propiedad, todo número es múltiplo del mismo número. Y los múltiplos son infinitos. Vayamos a los divisores. A ver, chicos, yo he visto divisores de 9 y 12. ¿Cuál es el que es divisor de todos los números? ¿Qué número es divisor de todos los números? A ver, miren, acá está el 9 y el 12. ¿Qué es lo que se ha repetido en el 9? ¡Uno! ¡Uno! ¡El 1! ¡Muy bien! El 1 es divisor de todos los números. Así como el 0 es múltiplo de todos los números, el 1 es divisor de todos los números. ¿Ya? El 1 siempre divide a todos los números. Segunda propiedad. Miren, todo número divide al mismo número. Todo número divide al mismo número. Todo número divide al mismo número. 9 entre 9, 1. 12 entre 12, 1. No. ¿Ya? Uno. Todo número divide al mismo número. ¿Bien? Y la tercera propiedad. A ver, ¿cuántos divisores existen en cada número? ¿Es finito o infinito? Infinitos. ¿Finito o infinito? Infinito. ¿Cuántos divisores hay acá? 3. ¿Cuántos divisores hay acá? 6. Entonces los divisores son finitos. Finitos. Finitos.
Profesor, en cambio, los múltiplos eran profesor, mitos. Profesor, sí. Profesor, dime. ¿Puedes repetir la tercera propiedad? Porque antes que la repitiera se me cerró el sub. Ya. Primera propiedad acá. El múltiplo de todos los números. Primera propiedad acá. El 1 es divisor de todos los números. Segunda propiedad acá. Todo número es múltiplo del mismo número. Segunda propiedad de los divisores. Todo número es divisor del mismo número. Todo número es divisor. Y tercera propiedad. Los múltiplos son infinitos. En cambio, los divisores son finitos. ¿Ya? Entonces, propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Dios. Vamos a ver, propiedades de los divisores. A ver, vamos a poner acá, divisores y múltiplos. No sé. Perdón, perdón, al revés. Múltiplos y divisores. Propiedades, primera propiedad. El cero es múltiplo de todos los números. De todos los números. Primera propiedad acá. El 1 es divisor de todos los números. Listo. Entonces el 0 es múltiplo de todos los números y el 1 es divisor de todos los números. Segunda propiedad. Todo número es múltiplo del mismo número. Todo número es múltiplo del mismo número. Segunda propiedad. Todo número es divisor del mismo número. ¿Ya? Ahí sí es igual. ¡Listo! Ya tenemos dos propiedades. Tercera y última propiedad. Los múltiplos son... ¿Qué dije? ¿Qué dije, chicos? Los múltiplos son... Infinitos. ¿Y los divisores qué son? Los divisores son finitos. Los puedo contar. En cambio, los múltiplos no los puedo contar porque son infinitos. Los divisores son finitos. ¡Listo! Bien. ¿Listo, chicos? Eso. Vamos a ir rápidamente, chicos, a un PPT que les he preparado para antes de entrar a Socrative. Ya, chicos, miren, vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto, ¿ya? Múltiplos y divisores. Vamos a ver, continuemos. Miren, ahí tengo números, 2 por 3 igual 6. Se llaman múltiplos de un número a todos los números que resultan de la multiplicación de ese un número con cada uno de los naturales. De nuevo, estoy repasando, chicos, ¿ah? Lo mismo que he dicho en la pizarra. ¿Ya? Miren lo que dice. Se llama múltiplos de un número a todos los números que resultan de multiplicar a ese número con cada uno de los números naturales. Misael, ¿están escuchando? Ahí estoy viendo que no están... ¿Quiénes están atendiendo? ¿Ah? Vamos, al siguiente. Por ejemplo, los números 5, 10, 15, 20, 25 son múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque 5 por 1, 5. 25. Acá está, miren. 5 por 0... 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Y así sus puntos suspensivos, porque son infinitos. Bien, acá está lo que estoy haciendo, multiplicando. O también lo puedo sumar de 5 en 5. ¿Listo? Ya, chicos, es lo mismo que he hecho en la pizarra. Estamos repasando. A ver, un número es múltiplo de 2. Ah, bueno, esto de esta parte no tanto. A ver, los divisores. Los divisores de un número son los que dividen a este en forma exacta, lo que les había dicho, ¿no? Para que alguien diga, yo soy divisor de tal número,
lo tiene que dividir exactamente. ¿Ya, chicos? A ver, continuemos. El 1 es divisor de todos los números. Todo número es divisor de sí mismo. Para determinar los divisores de un número, se buscan todos los números que lo dividen en forma exacta. Es decir, el residuo debe ser 0. El 4 es divisor de 12, le hacen la pregunta. ¿Ah? Y el niño no sabe qué hacer. A ver, ¿será el 4 divisor de 12? Lo que tengo que hacer yo es dividir 12 entre 4 para saber si es divisible. Entonces, cuando yo divido 12 entre 4, me sale 3. Y 3 por 4 es 12 y me queda residuo 0. Entonces, el 4 sí es divisor de 12. Y a la vez también el 3 es divisor de 12. Porque estos dos, ¿no?, están en pareja, van en parejita. Ambos son divisores. Tanto el 3, que es el cociente, como el 4, que es el divisor. Bien, ambos son divisores. Listo. Vayamos. Divisores de 14. A ver, el 1, el 2, 14 entre 2, 7. El 7, porque 14 entre 7, 2. Y 14 entre 14, que sería igual a 1. Estos serían los 4 divisores de 14. Divisores de 25. 1, porque 25 entre 1 es 25. 5, porque 25 entre 5 es 5 por 5, 25. Y finalmente el 25. Bien, los divisores de 14 son 4, son finitos, y los divisores de 25 son 3, que debería ser finito. Acá también tenemos los divisores de 24, que son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. En este caso hay 8 divisores, chicos, porque todos estos números los dividen exactamente a 24. Bien, listo, chicos, vayamos. Los divisores de un número son aquellos que lo dividen exactamente. Por ejemplo, los divisores de 6. 6 entre 1, 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. Todos estos son los divisores de 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Bien? Porque lo divide exactamente. Acá está la tablita de lo que le dije de las propiedades. Vamos a comparar. ¿Ya? Vamos a comparar. A ver, chicos, vamos a comparar antes de entrar ya a la prueba. Bien. Antes de entrar a la prueba. Los números que contienen a otro. Bien. Los números que contienen a otro. Una cantidad exacta de veces. A eso se le llama múltiplo. Los números que contienen a otra. Una cantidad exacta de veces. ¿Qué quiere decir? 24 es múltiplo de 8. Claro, porque 3 por 8 es 24. 36 es múltiplo de 9. Sí, porque 4 por 9 es 36. A eso se refiere. Ahora acá, los divisores, números que dividen a otro de manera exacta. A ver, 7 es divisor de 14, sí, porque 14 entre 7 es exacto, 2. 8 es divisor de 24, sí, porque 24 entre 8 es 3, es una división exacta. Bien, el primer, ahí está, chicos, las propiedades que les dije. El primer múltiplo de todo número será 0. El 0 es múltiplo de todos los números. El primer divisor de cualquier número siempre será 1. Es decir, que el 1 es divisor de todos los números. Todo número es múltiplo de sí mismo. Claro, 8 es múltiplo de 8, porque 8 por 1 es 8. 15 es múltiplo de 15, porque 15 por 1 es 15. Igualito es en el divisor. Todo número es divisor de sí mismo. 7 es divisor de 7, porque 7 entre 7, 1. 20 es divisor de 20, porque 20 entre 20 es 1. Y los múltiplos, chicos, que son infinitos. Y los divisores son infinitos. Bien, los múltiplos se obtienen multiplicando por los números naturales. Y los divisores, vamos a ver que tiene que ser una división exacta. Chicos, para terminar, antes de irnos a la prueba, quiero mostrarles esto de acá. Quiero mostrarles esto de acá. Chicos, a ver, yo tengo acá el 15, el 3. El 15, si voy de acá para acá, el 15 es múltiplo de 3. Es múltiplo. ¿No? El 15 es múltiplo de 3. Y si yo vengo de acá para acá, ¿qué podría decir? El 3, ¿qué cosa es el 15?
A ver, ¿quién me dice? El divisor, tres. Divisor. Divisor. Bien, es divisor. Entonces, hay una relación entre múltiplo y divisor. El 15 es múltiplo de 3 y el 3 es divisor de 15. Ya sabemos que cuando le ponga así, eso es múltiplo, ¿no? Y cuando le pongo así, estos serían los divisores del número. ¿Bien? Listo, chicos. Nos vamos a la prueba de Socrative. ¿Este rayito para quién son? Sofía de Luis. No, para la Lana le estoy guardando. Ya, entonces, eso está cayendo mucho. Ya, todos chicos, profesor, una vamos pregunta. A una pregunta. Sí, dime. En la parte donde dice, ahí abajo, en MD, en la D, ¿qué número es? 16. Ya, vayamos a la prueba. Todos listos, entren a Socrative. Bien, Socrative. Vamos a empezar. Estoy esperando. Ya. Empezamos. Empezó. Entren a Socrative. Ponen Suárez 2020, como siempre, Suárez 2020, y luego van a colocar su nombre y apellido. Tranquilos nomás, tranquilos, para responder, son 4 preguntas. Son 4 preguntas, chicos. Ahí tienen su libro, ayúdense también con su libro. Todos tienen su libro ahí a la mano. Todos tienen su libro, ayúdense de su libro también. Vayan ingresando. Uy, Leonardo, te equivocaste la primera, hijo. Más cuidado. Muy bien, Abigail. Ayúdense de su libro. Ayúdense. Los que no han estado muy atentos, ayúdense de su libro. Muy bien, Livia. A ver, los demás, faltan ingresar varios, chicos. Muy bien, Angelina, la primera, bien. Muy bien Alejandro Cárdenas, muy bien Ashe Fajardo, muy bien Pedro Sagastegui, muy bien Josué, bien la primera pregunta, a ver, faltan responder varios, uy, se equivocó Livia la segunda, más cuidado, muy bien Josías, a ver, falta ingresar todavía alguno. Uy, se equivocó Angelina la segunda. Tengan cuidado con la segunda. Se están equivocando. Lean bien. Muy bien, Josía, la segunda. Uy, Livia, te equivocaste en la tercera. Muy bien, Camila. Muy bien, Kiara. Muy bien, Angelina, la tercera. Muy bien, Josía, la tercera. A ver, Nicole Castillo empieza. Muy bien, Abigail González, la segunda. A ver, todavía no entra tu hermana. Abigail, ¿por qué no entra tu hermana? Muy bien, Kiara, la tercera, muy bien. Muy bien, Kiara, muy bien, Josías, terminó. Profesor, tu computadora de mi hermana está lenta. Ya, que espere. Por eso no, y por eso se demora. Muy bien, Camila, muy bien, Kiara, ya terminó Josías, 100%. Sí. Muy bien, Pedro, te falta una, muy bien, Alejandro Cárdenas. Muy bien, terminó Livia. Muy bien, Livia, al menos 2 buenas, 2 malas. Hay que ver en qué fallaste. Muy bien, Angelina, terminó muy bien. Solamente en una te equivocaste, Angelina, muy bien. Muy bien, Angelina. Profesor, ¿ya puedo salir? A ver, Eliel, todavía no, todavía. ¡Ah, ya! Profesor, es que la primera no entiendo porque dice, si usted ha dicho de que, todos los múltiplos son infinitos, ¿a qué dice indicar aquel número que no es múltiplo? Claro, aquel número que no es múltiplo. Te están dando algunos múltiplos nomás. Tiene que ver cuál no es múltiplo. Ya, chicos. Entiendo. A ver, muy bien, Abigail González, 100%. A ver, apúrense, Ángeli y Eliel y Nicole. Muy bien, profesor, Angeli. No entiendo. Muy bien, Abigail, 100%. Profesor. Profesor, no entiendo porque dice indicar aquel número que no es múltiplo de 3. Claro, aquel número que no se puede multiplicar por 3. Hijo, múltiplo es cuando multiplica por 3. Ya han respondido casi todos, han respondido bien esa pregunta. Profesor, dice el número 4 es divisor de... Claro, ¿de qué número de ellos es divisor el 4? De uno de ellos no más es divisor.
Ya, listo. A ver, se equivocó la tercera, Miguel Sega. Muy bien, ya terminó 100% Kiara, muy 100% Camila Quiroz, 100% Angeli, 100% Abigail y 100% Alejandro Cárdenas. Muy bien, excelente. Muy bien, felicitaciones. Uy, se equivocó Miguel Sega en la última. Igual que su compañera Lidia, dos buenas, dos malas. Pero bueno, vayan viendo por qué se equivocaron. Muy bien, Elía el trío, la tercera. A ver, Nicole Castillo, apúrate, te faltan tres. Le falta uno a Asier. Profesor, estoy en la última, el número cuatro. Sí, le falta uno a Asher, le falta uno a Eliel. Muy bien, Asher, 100%. Le falta uno a Eliel, le falta uno a Josué, le falta uno a Leonardo, le falta uno a Luciana y le faltan dos a Nicole Castillo. Apúrense, que ya voy a cerrar. Profesor. Sí, dígame. A ver, termine. Muy bien, 100%. En el libro de Ariel hay como que hay una tabla. No se escucha bien tu audio. A ver, Josué le falta uno, Leonardo le falta uno, Luciana le falta uno, Nicole le falta uno. Muy bien, Nicole, muy bien. Muy bien, Luciana, tienen tres buenas. Josué, muy bien. Le falta la última, ya voy a cerrar. A ver, muy bien, ¿eh? Los felicito. La mayoría ha sacado 100%. Muy bien, han estado atentos a la clase. Muy bien. Bien. A ver, terminen, que voy a cerrar. Uy, se equivocó Leonardo. A ver. Muy bien, Josías. Muy bien, Josué. Te falta una. A ver, Luciana, te falta una. Y Nicole, mi profesor, el número 4 es divisor de... Claro, ¿a qué número lo divide exactamente ese 4? Está en el libro de Aria. Ya. O 4, ¿por qué número es igual a cualquiera de ellos? Ya. A ver, apúrense que voy a cerrar. Nicole, Luciana, muy bien. Luciana, 100%, se equivocó Nicole la última. Josué, ya voy a cerrar. Tú no más faltas. Muy bien, donde más se han equivocado es en la última. Bien. A ver, Josué, voy a cerrar, tú faltas nomás. Josué, cierro. Josué. Josué, responde que ya voy a cerrar, hijo. Ya, se equivocó. Ya, en la última es donde se han equivocado más. A ver, vamos a ver por qué. Esperen un momentito, que voy a poner la prueba para verla todos. Para verla a todos, a ver, un ratito, hijos, ahí les comparto, vamos a compartir la prueba, a ver, en la última es donde más se han equivocado, vamos a ver por qué. A ver, indicar aquel que no es múltiplo de 3, a ver, ¿cuál es aquel que no es múltiplo de 3? Aquel que no lo puedo dividir por 3, 3 por 6 es 18, ese sí es, 3 por 4 es 12, ese también es. 3 por 3 es 9, ese también es. El que no es 14, porque 14 no se puede dividir, multiplicar por 3. ¿Bien? ¿Cuántos son los divisores de 6? A ver, hemos dicho que los divisores empiezan con el 1, ¿no? El 1 lo divide exactamente, el 2 también lo divide exactamente, el 3 también lo divide exactamente y el 6. La respuesta era la C. Muy bien, a los que respondieron bien. Indicar si es verdadero o falso que los múltiplos de un número son infinitos. ¡Claro! Eso es verdad. Eso lo hemos dicho un montón de veces. Los múltiplos de un número son infinitos y los divisores son finitos. A ver, acá es donde se han equivocado más. ¿El número 4 es divisor de qué número? A ver, cuando a mí me dicen que el 4 es divisor de qué número, es porque lo divide exactamente. Es decir, la división es exacta. ¿10 lo puedo dividir exactamente entre 4? No lo puedo repartir entre 4. ¿14 lo puedo repartir entre 4? ¿Lo puedo dividir entre 4? Tampoco. ¿22 lo puedo dividir entre 4? No, porque me queda residuo. El único número que lo puedo dividir entre 4 es 32, porque 32 entre 4 es 8. Para eso deben saber la tabla. 8 por 4 es 32. Entonces la respuesta era la D. Muy bien, chicos. Muy bien, a los que han sacado 100%, ya nos vemos el día de mañana, chicos. Bien,
Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ya no el día de mañana, ya les estoy enviando. Chao, profesor, lo queremos mucho. Bendiciones. Listo, chicos, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, profesor. Bendiciones.